Hacemos un minuto de meditación. Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en la Oreja, acompañada de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre la categoría de los fenómenos, llamada perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteśvara, Bodhisattva Mahāsattva, consideraba la práctica de la perfección de la sabiduría y percibía de mismos revelados también vacíos extensamente. Entonces, mediante Buda, el venerable Śāriputra preguntó al Arya Avalokiteśvara, un Bodhisattva Mahāsattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de un buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteśvara, el Bodhisattva Mahāsattva, respondió al venerable Śāriputra con estas palabras. Śāriputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto, como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, factores de composición en la conciencia son vacíos. Śāriputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Śāriputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. Todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra, la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata un gate gate, para sangate bodhisoja. Al estarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahāsattva. En este momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteśvara, el Bodhisattva Mahāsattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Śāriputra, el Arya Avalokiteśvara, el Bodhisattva Mahāsattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajñāpāramitā, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajñāpāramitā y recito diariamente las palabras profundas. Posiciones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Samara Sasha Dara Samara Yate Sayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuruye Soja. Las negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspicidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 99, 98. Guru Rana Mandala Kamniyatayana Sangye Chodam Soki Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasuji Dagi Chuji Kipe Sonam Ki Dola Benji Sangye Rupa Shashu Sangye Chodam Soki Chonam La Chanchu bardu dani kyapsuji Dagi chunye kipe sonamki Rola penche sangye rupasu Sangye Chotan soki chonam la Chanchu bardu dani kyapsuji Dagi chunye kipe sonamki Rola penche sangye rupasu Manjulange Tadanyamba Simji Tamja Tundu, Lanameva Yandawa Zoba Sanja Gomaramus Tinaja Tobasa, Teja Tuna Tambasio Samanyambe, Nukunju Malevasata. Tratamos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando las causas que te lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Bueno, pues antes que nada hay personas que no habían venido o que no los había visto y por eso les quiere dar la bienvenida. Porque nos encontramos de nuevo en este año 2015. Bueno, ayer estábamos hablando de que nosotros mismos tenemos que ser, estar muy atentos de nosotros mismos, como ser nuestros propios... chazo. Bueno, pues es como ser nuestro propio juez en cuanto al tipo de acciones que realizamos y corregirnos a nosotros mismos. Eso es el punto de las enseñanzas. Eso es lo que también hablamos de practicar lo que dicen las enseñanzas, y es tratar de corregirnos a nosotros mismos, nuestros propios actos. Pero si en algún momento nos damos cuenta de que pues, no lo logramos, nos cuesta mucho trabajo, tampoco es para deprimirse o decir, no puedo hacerlo. Si nosotros al momento de contabilizar nuestras acciones, cuántas buenas, cuántas malas, e incluso aunque tenemos el deseo de querer hacer acciones buenas, pero seguimos equivocándonos, seguimos cometiendo acciones incorrectas, no es para desanimarse, sino también ver lo bueno que hacemos, porque el hecho de estar aquí, de estar practicando generosidad, el hecho de estar escuchando las enseñanzas, porque si estáis aquí escuchando las enseñanzas es porque de alguna manera habéis hecho un esfuerzo económico, el estar aquí pues habéis pagado lo que es el curso y por lo tanto es un acto que estáis haciendo de generosidad, y eso también cuenta a la hora de realizar nuestras acciones, porque en una época tan difícil en la que estamos viviendo, el hecho de hacer ese esfuerzo, esa inversión, ese acto de generosidad, cuenta todavía más. Podemos decir que son más méritos. Es como, por ejemplo, si en otras épocas en donde todo estaba estupendamente bien, todo era mucha prosperidad, más fácil, y ofrecíamos una varita de incienso, un acto tan sencillo de generosidad como ofrecer una varita de incienso, en épocas más propicias, más buenas, pues sí, son méritos los que acumulamos. Pero en épocas de tantas dificultades, de tantas carencias, si hacemos un acto de generosidad tan sencillo, es todavía mucho más meritorio por las circunstancias, por las dificultades que se presentan. Por eso son mucho más méritos. Así que si lo pensamos bien, el hecho de nacer en una época crítica, el hecho de en una época de tanta carencia poder estar aquí escuchando enseñanzas, hacer este acto de generosidad, el gasto económico que implica, es mucho más meritorio, porque podemos casi decir que qué bueno que estamos en épocas difíciles, qué bueno que además de épocas difíciles, qué bueno que nos encontramos con estas enseñanzas y que estamos haciendo porque cuesta más trabajo hacer este esfuerzo que tal vez en otro momento de nuestra vida. Entonces, lo cual significa muchos más méritos los que estamos acumulando. Entonces, también ver qué afortunados que en épocas difíciles haga yo este esfuerzo, porque son todavía más méritos los que he acumulado. Y de alguna manera es como darnos ese ánimo necesario para decir, requiere de más esfuerzo en mi parte, más sacrificio en mi parte, más méritos. Y esto también va de acuerdo a las enseñanzas, al Dharma. Mm-hmm. Nema kala mango kya ga chil tanda kala chinju jamne tedenya benrebu de ragi are inte sonza chi chichedu kawa komgo ya chiredu was. Porque antes, si hacíamos un acto, nos esforzábamos en hacer un acto tal vez muy grande, muy bueno, pero y las épocas eran favorables, por supuesto que son méritos, por supuesto que es algo especial, pero en épocas tan críticas, tan difíciles, de tanta carencia, hacer incluso un pequeño acto todavía puede ser mucho más meritorio por el esfuerzo que requiere de nuestra parte. Es para que nos regocijemos de lo que hacemos en épocas difíciles. Porque esto lo dijo el propio Buda. Porque el propio Buda lo dijo, en épocas muy favorables, en épocas excelentes condiciones. Cuando un monje completamente ordenado, un gelon, mantiene sus 253 votos, es muy meritorio. Pero en épocas difíciles, en épocas donde las circunstancias son adversas, cuando hacemos un acto bueno, puede ser mucho más meritorio que ese monje completamente ordenado manteniendo sus 253 votos. Es para que veamos el peso que tiene acumulamos más méritos por ser épocas difíciles. Y bueno, y esto lo dijo el propio Buda, que incluso una acción virtuosa, por muy sencilla, por muy pequeña, al hacerse en una época con circunstancias más adversas, acumula incluso más mérito que hacer un acto enorme en épocas favorables. Y yo sé que cuando hablamos de la palabra del Buda, cuando lo vemos en filosofía, siempre se habla de dos aspectos. La palabra de Buda se puede tomar desde un punto de vista de interpretativo o definitivo. Pero en pero cuando hablamos de que la palabra del Buda ahora es interpretativa, ahora es definitiva, es dentro del contexto de hablar de la visión. Ahora no estamos hablando de la visión, de la realidad, sino estamos hablando de algo concreto y algo que no es interpretativo, algo que es definitivo, algo que si nosotros tenemos fe en el Buda, debemos de creer. Por lo tanto, si nosotros en estas épocas de carencias, en estas épocas difíciles, hacemos un acto aunque sea poco, pequeño, pero hacemos algo, hacemos algo virtuoso, evitamos la negatividad, entonces son muchos los méritos que acumulamos, porque en una época favorable, hacer un acto grande, 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 por supuesto que son méritos, por supuesto que es algo muy, muy positivo, pero en épocas difíciles, por las mismas dificultades de la época, hacer un acto, aunque sea de muy poquito, pero hacerlo, son más méritos por las dificultades, por las carencias, por lo crítico de la situación. Eso es para que nosotros nos alegremos, nos regocijemos y para que también nos animemos a hacer actos, aunque sean pequeños, aunque sea poco, pero continuar haciendo actos, porque la época difícil que tenemos hace que lo poquito que hagamos sea traiga un resultado mucho más grande. Y Geshe-la la dice, así como ayer les estaba hablando por la mañana de esa necesidad de juzgarnos, de vernos a nosotros mismos, de como criticarnos a nosotros mismos para ver cómo estoy haciendo las cosas bien o mal, ahora les doy la otra cara de la moneda. Ahora es de animarse a decir, es que sí que puedo y tengo que hacerlo. Y las circunstancias, por muy difíciles, son favorables porque lo poquito que haga es mucho más meritorio. Bueno, lo que comenté también el día de ayer, no es que sea equivocado, no es que sea adverso a lo que estamos comentando. Yo os voy a poner un ejemplo a través de una historia cortita. Les voy a contar una historia. Yo les tengo que poner en contexto. Dentro de los monasterios hay diferentes cargos que se le da a los monjes. Y uno de esos cargos, que incluso varía, es por temporadas. Y uno de esos cargos es ser el encargado de la disciplina, o en palabras más sencillas, el policía del monasterio. Pero es el encargado de que se esté cumpliendo con las normas y con la disciplina del lugar. Namju Chiran Sia de Ganga, Majis Labjuris, Oda, Manzetia and Dabrisi, the Arisanzo, Numabe on the song, Loma Yusum, the Pet de Jatomame Yoni, Ta Chugasha and the Maranzo Siat Ganga, Majis and Giscorsi, Yaris, and the Ramadabris, Hotel. Sería así. Entonces, como ese cargo del maestro, el encargado de la disciplina, pues lo van cambiando. En un momento había un monje que hacía todo lo que no tocaba de hacer, era muy hacía de todo, era desobedecía y no cumplía muy bien las normas, pero en su momento le tocó ser el encargado de la disciplina, y todo lo que le tocaba hacer, todo lo que él hacía y que no debería hacer, ahora le tocaba a él decirlo a los demás que no lo hicieran. Entonces, es una manera de expresar. Nosotros somos como ese monje encargado de la disciplina que cuando estamos inmersos en nuestros engaños, en nuestras emociones aflictivas, y también hay que entender que las llevamos desde tiempos sin principio, estamos muy familiarizadas con ellas y por eso cometemos muchos errores. Pero es ahora tomar las riendas y decir, no, ahora tengo que corregir estas acciones, porque ahora cuando este monje le tocó ese puesto y tuvo que empezar a corregir a los demás, pues también implica corregirse a sí mismo su acto, porque si él está actuando así, ¿cómo va a decirle a los demás, no lo hagas? Entonces tenemos que ser nuestro propio maestro de disciplina. Porque nosotros a veces sin control alguno cometemos errores, y es empezar a ser nuestro propio corrector, nuestro propio encargado de disciplina, e ir corrigiendo nuestras acciones. También entendiendo que a veces pues, nos equivocamos por la fuerza, nuestras emociones aflictivas son muy fuertes en nosotros. Bueno, volviendo al tema que estamos viendo, estábamos en la sección que hablaba de la persona de capacidad superior. Y para que uno pueda ir desarrollando, bueno, hemos visto los pasos preliminares para que nos lleve al adiestramiento de la persona de capacidad superior. Pero todavía dentro de ese adiestramiento de capacidad superior, lo primero que hay que hacer es ir quitándonos esa distinción que hacemos entre amigo, enemigo. El que me cae bien, me cae mal. Y empezar a cultivar una actitud de ecuanimidad. Y cuando hablamos de ecuanimidad, se refiere a ver a todos los seres como seres queridos, como seres que estimamos, a todos por igual, en ese sentido. Es decir, que cortemos con esa percepción de este es mi amigo, este me cae bien, este es mi enemigo, este me cae mal, y cortar con esa parcialidad que hacemos hacia unos y otros, y empezar a cultivar ese estimar por igual a todos los seres, querer a los seres por igual. Y ahí es donde se habla de ecuanimidad, sentir a todos los seres como seres cercanos. Y para que esa ecuanimidad pueda conseguirse, antes, ¿qué debemos de hacer? Sí. Pues para llegar a poder cultivar esa ecuanimidad de estimar a todos los seres y verlos a todos como seres queridos, el paso previo es ver que el samsara, dentro del samsara, todo es efímero y todo está, no te puedes fiar de las cosas dentro del samsara. Incluso hablamos también del samsara, ver esos 4 inconvenientes de esas 4 cosas que suceden mientras estemos del samsara. 4 aspectos. Que son los 4 puntos que Geshe la comentó ayer de lo que nos encontramos dentro de samsara. Y esto también nos lleva a ver que no importa el lugar donde estés dentro del samsara, sigue siendo de sufrimiento. No importa con la compañía con la cual te encuentras, los amigos, la pareja, sigue siendo de naturaleza de sufrimiento. No importa las riquezas que se posean, los objetos que disfrutas, sigue siendo de sufrimiento. Y el hecho de verlo de esta manera, ver que en el momento en que nuestra mente asimila que es de naturaleza, de sufrimiento, entonces ya podemos dar el siguiente paso de cultivar esa ecuanimidad. Pero para que nosotros podamos ver entonces cómo todo es de naturaleza de sufrimiento y empezar a generar esa mente que lo percibe como sufrimiento, el paso previo todavía a este es dejar de preocuparse solo por las cosas de esta vida. Yo no estoy queriendo decir que abandonemos el trabajo, abandonemos a la familia, nos quitemos de todas nuestras responsabilidades, no. Hay que continuar con nuestra vida, continuar con nuestras responsabilidades, pero teniendo en cuenta que nuestra mayor prioridad es las vidas futuras. Porque hasta ahora, en nuestra prioridad de nuestra vida, de lo que estamos más al pendiente, que estamos pensando constantemente, que estamos meditando constantemente, es esta vida. Necesito dinero, necesito mis seres queridos, los quiero aquí, con qué me voy a proteger, cómo voy a vencer a mi enemigo, cómo voy a ganarle al enemigo. Todas esas cosas que tenemos en nuestra mente son solo de esta vida. Y simplemente para aclarar cosas, cuando se describe que todo es sufrimiento, que incluso las compañías que están contigo, aquellos que te acompañan, la pareja y demás, son de naturaleza de sufrimiento, no significa que ya tienes la excusa para decir tú eres sufrimiento, aléjate de mí y me voy a enfadar contigo, me voy a molestar porque eres sufrimiento. No, al contrario, aunque sean de naturaleza de sufrimiento, aunque seamos conscientes de que la compañía con la que estemos es naturaleza de sufrimiento, es para querer, es para ser más cariñosos, más respetuosos, demostrar más ese amor. Cuando nos describen que es de naturaleza el sufrimiento, es para ver que nosotros percibimos a unos como muy queridos, amigos, y a otros los rechazamos, enemigos. Y cuando se describe como naturaleza de sufrimiento, es ver que es efímero y que no es tal cual amigos ni enemigo, y ese aspecto de que va a transformarse, a veces cambia de rol, es para ver que es naturaleza de sufrimiento, y por lo tanto verlo así es para que nosotros cortemos con el apego que tenemos a uno y el enfado o rechazo que tenemos a otro, porque ahora mismo, cuando vemos al amigo, lo vemos como lo más bueno, lo vemos maravilloso, y al enemigo lo vemos como lo más malo, lo peor de... Y es ver que no es realmente así, que aún así todo sigue siendo de esa naturaleza de sufrimiento, y es para combatir ese aferramiento a uno y ese rechazo a otro. Dice que no quiere decir que como es de naturaleza de sufrimiento, como... Verlo como naturaleza de sufrimiento es para ayudarnos a generar renuncia, pero no se vayan con la idea de que renuncia significa dejo a la pareja, dejo a la familia, dejo a mi trabajo, que yo voy a renunciar. Eso no es. Así que para adiestrarse en la persona de capacidad superior hay dos métodos, el de 7 puntos, causa y efecto, y el de intercambiarse uno por los demás. Esta pregunta es para Carlo. Y Carlo ya entendió, pero como yo tengo que traducir, así le damos tiempo de que piense. ¿Cuál es la...? Hablamos de los 3 tipos de personas, 3 capacidades. ¿Por qué le llamamos... ¿Por qué se le llama persona de capacidad inferior? ¿Por qué persona de capacidad media? ¿Por qué persona de capacidad superior? ¿Se refiere a su tamaño o a qué se refiere? ¿Por qué? Sí. ¿En relación a qué? Yeah. Carlos. Depende de la extensión de su motivación, ¿no? De práctica, sí. Chechun. ¿Qué va? David. ¿Estás de acuerdo, David? Sí. Bueno, pues tráigala aquí, que no está perfecta la respuesta. José. Yo también. Sí, no, pero sí. Sí. Dice que igual. Pues yo también. En cuanto al objetivo que tienen, ¿no? Mikba. Lleva y reza. Mingyu, lleva. Ya, Eduardo, ¿tiene algo que decir? Coge el micrófono, pues si no lo tengo que repetir. Así. Gracias. Pues por opinar algo distinto de mis compañeros, que obviamente están creo que acertados, pero vamos, pienso que tal vez la diferencia entre ellos sería la compasión que son capaces de generar. ¿La qué? Compasión. Ninje lleva lloresa. Ninje. Ninje. El mérito. ¿No? El mérito. No, eso no. Por favor, va. Por el mérito que tienen acumulado, el mérito. Sonan lleva lloresa. Claro, va. Solam da, solam se gente lleva lloresa. No entiendo. Solam. Solam. Solam, solam se gente lleva lloresa. Vale, cuando hablamos de los 5 caminos, el camino de acumulación, el camino de preparación, ¿qué diferencia hay? ¿Qué marcan la diferencia? Esos. Por ejemplo, cuando hablamos de los 5 caminos, le llamamos a veces... Cuando hablamos de los 5 caminos, está, por ejemplo, el camino de acumulación y hablamos, estamos hablando, es diferente hablar del camino de acumulación a hablar de el que ha entrado al camino de acumulación o el que está en el camino de acumulación, porque cuando hablamos de el que está o el que ha entrado al camino de acumulación, estamos hablando de una persona, de un ser. Mientras cuando hablamos de camino de acumulación, no estamos hablando de un ser. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre decir, es que en tibetano es más sencillo, entre decir camino de acumulación y el que ha entrado al camino de acumulación. Ahí me he quedado un poco perdido. Estaba diciendo que sí con la cabeza porque pensaba que Gessler se estaba refiriendo a la bodhichitta como la puerta de entrada en el camino mahayana, diferente del camino hinayana, pero ahora estoy perdido. ¿Qué es la de Taichin Solam Paina? Chanchusem Kiego Reza. Di Kieva Yoresan Kitusa. Tendré más rezas. Solam Paimbe de Kujul Solam Yometa Juris. Solam. Jolam Paimbe de Kujul Jolam Yometa Juris. That Jibu Chumu, Jibun Ding, Jibu Chambusidu, Jibu Chumu Lam Julin Dingitis, Jibu Chumu. Jibun Dingi Lam Julin Dingitis, Jibun Ding. Si Geshe-la ha hablado ahora de los caminos y ha marcado la diferencia entre decir el camino de acumulación, camino de preparación, a diferencia de decir el que está en el camino de acumulación, el que está en el camino de preparación, es porque cuando decimos el que está, nos estamos refiriendo a la persona que ha logrado ese camino de acumulación. La persona, o cuando hablamos el que está en el camino de preparación, se refiere a la persona que ha logrado el camino de preparación. En otras palabras, nos referimos a la persona. Y la diferencia entre el que está en el camino de acumulación y el que está en el camino de preparación son los logros que han conseguido, ¿sí? Entonces, esa diferencia, el logro que ha conseguido, la realización que ha obtenido, es lo que marca que, digamos, a uno, el que está en el camino de acumulación o, digamos, otro, el que está en el camino de preparación. Pues esa diferencia ahora la vamos a plasmar en las personas de capacidad superior, mediana, inferior. Le llamamos personas de capacidad inferior, mediana, superior por los logros que han conseguido, las realizaciones que han logrado. Entonces... lo que habéis estado hablando ahora, que más o menos todos iban por la misma línea, es la práctica. Es la práctica que están haciendo. Y Geshe-la dice, voy a ponerlo más claro. Dice Geshe-la, yo mismo, no soy una persona de camino de capacidad inferior, media, superior, porque no tengo todavía esos logros de ninguno de ellos, pero trato de aplicarlo, trato de practicarlo. Esa es la diferencia. Una cosa es tratar de aplicarlo, pero hasta que no tengas el logro, ya no eres persona de capacidad inferior, mediana y superior. Y lo que distingue entre una y otra es el logro, la realización que han conseguido. ¿Sí quedó claro? José. José. Un poco más, sí. Sí. Osa. Pues si más o menos ha quedado claro, entonces dime, ¿a quién llamamos persona de capacidad inferior? Chungu. Lam. Ay, ay, lam, son lam. Vale. Si ha quedado claro, entonces Geshe-la dice, ¿a qué llamamos el camino de adiestramiento de la persona de capacidad inferior? A una persona que se ha desencantado a una persona, bueno, que aspira y que desea obtener un buen renacimiento y que para ello ha estado viendo los sufrimientos del samsara, los sufrimientos de los reinos inferiores y demás. Demás son 5 cosas más. Cánsate. No. Es que él no dijo la persona, dijo el camino. Claro, ni siquiera puedo terminar porque cuando he dicho la persona, ¿qué tal? Me dice, no, estoy hablando del camino que sigue la persona de capacidad inferior. ¿Cuál es el camino? No la persona. O sea, el adiestramiento en la impermanencia y la muerte. Tanda de ñamlensa. Vale. Paloma había dicho como respuesta el contemplar la impermanencia, muerte, los sufrimientos de los reinos inferiores y demás, que es lo que se adiestra a la persona, el adiestramiento que debe seguir una persona de camino de capacidad inferior. Entonces Geshe-la dice, es así, ese adiestramiento que vas llevando a cabo, esa contemplación que vas llevando a cabo, es para que llegue un momento en el cual ya no estás primordialmente preocupado por las cosas de esta vida, ya estás principalmente enfocado para las vidas futuras, para hacer esos preparativos para tener un buen renacimiento en las vidas futuras. Entonces, en el momento en el cual una persona, en su mente, su prioridad total es la vida futura, prepararse para la vida futura, el asegurarse de obtener un buen renacimiento en la vida futura, y su prioridad para esta vida, pues, ya no es tan importante, es más la vida futura, entonces a eso ya llamamos una persona de capacidad inferior, y en la cual su mente... para explicarlo, es como si su mente, la mayor parte de su pensamiento, lo que más interés pone, lo que más fuerza pone es hacia la vida futura. Y más que esta vida. Esta vida ya pasa a otro plano, a un segundo plano. A eso llamamos persona de capacidad inferior. Esta persona de capacidad inferior que tiene este logro en su mente, esta realización en su mente, pues todavía no ha entrado a ningún camino, no ha entrado en ninguno de los 5 caminos, pero es el logro que consigue en su mente. Así que lo que va a marcar que esa persona es de capacidad inferior o esa persona no es de capacidad inferior es el logro que ha conseguido en su mente. Si en su mente tiene esa total prioridad de la vida futura, está mucho más enfocado en las vidas futuras, en prepararse para tener un buen renacimiento en las vidas futuras, como que su mente es su mayor fuerza, su mente lo que más ocupa es la vida futura. Y la vida actual, esta vida es... no le presta interés a alguno, ya no es prioridad, pasa a un segundo o tercer plano. Que dice Geshe-la, no estoy diciendo que se abandone por completo, sino que ya no es su prioridad, ya no es lo que más nos interesa. Entonces, por lo tanto, nosotros, hasta que no tengamos ese logro de ese pensamiento, no somos personas de capacidad inferior. Podemos decir, bueno, que voy a practicar esto, voy a practicar la persona de capacidad, voy a hacer lo que trata de hacer la persona de capacidad inferior, la persona de capacidad media o la persona de capacidad superior, pero solo estamos practicando, estamos adiestrando, pero no se es persona de capacidad, ni siquiera inferior, hasta que no tengas ese logro de tu mente que totalmente su fuerza está enfocada, su prioridad está enfocada a la vida futura. ¿Otra? En otras palabras, lo que se llama es persona de capacidad inferior o no es persona de capacidad inferior es ese logro de su mente, esa prioridad que existe en su mente. Por lo tanto, nosotros seremos o no seremos capacidad inferior hasta ver si realmente tenemos ese logro de esa prioridad de la vida futura. Cuando tenemos ese logro de nuestra prioridad es la vida futura, entonces sí nos podemos llamar persona de capacidad inferior. Hasta no tenerlo, no somos persona de capacidad inferior. Vale. Ahora, cuando hablamos del camino que sigue la persona de capacidad media, eso ya está fácil, ¿no? Sí, creo. Su prioridad sería la liberación personal y salir del samsara, erradicar el samsara. Kowa targo reza, kishisho di reza. Kowa ne targo sa, tongo reza. Ta karsor. Rwa, niyo semba choma mangi bsegres. Kowa nime kowa dena chomedo som Como yo digo, como ya no, y no mañana no, soy yo segres. Ah, ¿cuál es tanto que ve? Luego, todo eso que no son lo que no, no, te la ya que, haya que si busque se me manda yo por va, o ¿cuál ni me tiene, estaba tomando lo tendré, si no no, ni que vengamos otros lugares. Bueno, el camino que en el cual se va adiestrando, el camino de esa persona de capacidad media es ver primero, tiene que ver todas las desventajas del samsara, ver todos los inconvenientes del samsara. Y para ello pues necesita investigarlos, necesita irlos analizando, irlos meditando en ello, irlos familiarizándose. Es verdad que al principio pues es fabricado ese desencanto por el samsara, lo tenemos que fabricar, no es auténtico, es creado. Pero hasta que llega un punto, se va familiarizando tanto con ello que llega un punto en que en realidad surge una auténtica desesperación de querer salir del samsara. Ya ya lo que invade su mente es ese fuerte deseo de decir, no puedo más estar en el samsara, necesito salir del samsara, hay que salir del samsara. Cuando ya su mente está totalmente empapada de ese deseo de salir del samsara, es lo que ya se llama persona de capacidad media. Y cuando hablamos de la persona de capacidad superior, eso ya es muy fácil. Ese es para Carlo. El ser de capacidad superior es un ser que ya piensa que es una tontería liberarse a sí mismo, cuando en realidad hay todo un universo de seres que, que también buscan lo mismo, liberarse, ¿no?, del sufrimiento. Entonces empieza a generar compasión y extender esta compasión hacia todo y pues nada, pues, bodhicitta y todo eso. Ngaran kawane tuna, ngaran chipo tuna yabo mindusa. Semchen tamche ngaran nangshin di dungele tundo yoresa, dungele tando yoresa ne di ninje kiene, semchen tamche la tene de ta chanchu sem kegi yoresa. 데 튜버신부 냠년시당 제는 어디 도서레스 다가랑레스 얘는 튜버신부 이미 다서 전주스미 교류 이미 다 일레하셔레스 간사대 교류 전주스미 요소는 이 튜버신부를 데레스 대교 전주스미는 이 튜버신부를 말레스 전주스미 이미 다 일레스 lo que ha descrito Carlo es el camino que va siguiendo, el adiestramiento que se va siguiendo. Pero cuando ya decimos es persona de capacidad superior o no es persona de capacidad superior, es la bodhicitta. En el momento en que se genera esa auténtica bodhicitta, es persona de capacidad superior. Cuando no la tiene, entonces no es persona de capacidad superior. Por favor, tratar de recordarlo y apuntarlo bien, porque luego les voy, en otro momento ya les volveré a preguntar sobre este tema de las tres personas. Y en este punto es cuando toca, hay que pues, comentar que cuando se describe al camino en el cual se adiestra la persona de capacidad inferior, se le llama el camino compartido. Es muy importante, dice, el camino compartido del adiestramiento de la persona de capacidad inferior, el camino compartido con el adiestramiento de la persona de capacidad media. Porque para que uno pueda llegar a ser una persona de capacidad superior, primero ha renunciado a esta vida. Su prioridad ya no es esta vida. Ha dejado esa prioridad. Segundo, en su mente hay una renuncia auténtica al samsara. Y eso le va a llevar a poder generar esa mente suprema de la bodhicitta, que lo va a ya marcar como persona de capacidad superior. Pero para conseguirlo es porque él ha llevado a cabo y ha logrado esas realizaciones de esas personas de capacidad inferior, media y superior. Por eso es que se le llama adiestramiento compartido. La persona de capacidad superior también tiene que llevar a cabo estos logros. Vale. Geshe-la ahora lo que está haciendo es como resumirlo para que sea más fácil a todos entenderlo. Entramos a la persona de capacidad superior y hemos dicho que para que sea, tiene que generar la mente de la bodhicitta. Entonces, para el adiestramiento a seguir para generar la mente de la bodhicitta hay de dos tipos, y hemos dicho uno de ellos es el de 7 puntos, causa y efecto, y eso nos los puede decir José. José, el de atrás de mí. José de Alicante. Lo que pasa es que no me acuerdo de todo, me parece. Vale, los que te acuerdas. Vamos a ver cuántos te acuerdas. Reconocer que todos los han sido nuestras madres. Mashemba. Mashe. Y querer devolverle la bondad que nos han dado. ¿No? Me parece que en el medio se te ha quedado uno. Vale. reconocer que los seres, todos los seres han sido nuestras madres, más bien, pero el siguiente paso es reconocer la bondad de la madre. Pues antes de querer devolverlo, primero lo tienes que reconocer. Bueno, una vez que ya reconoces la bondad de tu madre, entonces el siguiente paso es querer devolver esa bondad. Y ahora te quedan, ya van 3, el siguiente. Las siguientes 2 son el amor y la compasión, que de hecho no hay un orden predeterminado. Puede ser amor y luego compasión, o primero compasión y luego amor. Luego viene la determinación de decir, yo lo voy a hacer. Esa mente que se determina. Y la última es el resultado, ya la mente de la bodhichitta. Cuando hablamos del otro adiestramiento para generar la mente de la bodhichitta, que se llama intercambiarse uno por los demás, es ver cómo ahora mismo nosotros estamos muy enfocados a nosotros. Yo, 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 yo. Lo que me sucede a mí es lo que invade mi mundo, lo que lo padezco, y estamos muy enfocados en yo. Y lo que los demás padecen, sí, está bien o mal, o como que somos más indiferentes a los demás. Nuestro mundo está enfocado a uno mismo, nos estimamos más a nosotros. Y en segundo plano están los demás. Y entonces es hacer ese cambio donde el primer plano, lo más importante, lo que más estimamos sean los demás que yo mismo. Y claro, para hacer esa transformación, ese cambio de percepción, de estimar más a los demás, tener a los demás en primer plano y en segundo plano yo, se lleva a cabo a través de la práctica del dar y tomar. Continuamos con el texto raíz. Hasta ahora lo que nos ha expuesto en el texto es... Por supuesto que este tema se puede expandir muchísimo más, mucho más amplio. Más vosotros que conocéis las explicaciones que habéis recibido, comentarios del Lambrin, saben que este tema del adiestramiento de estos 3 tipos de personas, de sus 3 capacidades, pues se puede explayar y extender muchísimo más. Aquí simplemente Geshe-la lo está como sintetizando. Y una vez que ya se ha dicho, bueno, pues hay que desarrollar el camino de la persona de capacidad inferior, pasar al camino de la persona de capacidad inferior para poder entrar al camino de la persona de capacidad superior, y eso ya ha quedado muy claro. Entonces dice, pero para que podamos, incluso para comenzar en ese adiestramiento, antes que nada, lo primero es lo que dice la estrofa 6. Para los seres excelentes que desean la iluminación suprema, voy a explicar los métodos perfectos que enseñan los maestros espirituales. Porque dice, si uno realmente quiere entrar en ese adiestramiento, comenzando por la persona de capacidad inferior, porque hay que pasar por todos ellos, pues lo primero, os voy a explicar los métodos que enseñan los maestros, los métodos para poder comenzar a prepararnos, para adiestrarnos en todos esos caminos por los que va a pasar si es que realmente buscamos la iluminación perfecta y suprema. Y entonces dice, la estrofa 7, ante las pinturas, las imágenes, las estatuas del ser completamente iluminado y ante los relicarios y las enseñanzas excelentes, ofrece flores, incienso y todo cuanto tengas. Es decir, para poder comenzar ese adiestramiento, pues ante todo tenemos que generar ese respeto ante lo que representa el cuerpo, palabra y mente de un Buda perfecto y completo. A través de lo que representa para nosotros ese cuerpo, palabra y mente de Buda perfecto, a través de las imágenes, de las estatuas, de las estupas y demás, hacerles ofrecimiento, ofrecerles flores, incienso, todo aquello que nosotros podamos. Y de hecho, cuando se toma refugio, ese es uno de los preceptos de cuando tomamos refugio, hacer ofrecimiento a las tres joyas. Hacer ofrecimiento a las imágenes, a las estatuas. Ah, dice, espera Karen, voy a preguntar mejor. A ver si no les he dado ya la respuesta. ¿Cuál es cuando hablamos de la joya del Buda, cuál es el precepto a cultivar? Lo que debemos de hacer en relación al Buda. La joya del Buda. Como vosotros no preguntáis nada, pues mira. Va a cambiar la cosa luego. Ver sus imágenes, las estatuas, sus representaciones como si fuese el auténtico Buda, como el Buda real. Tanga, Kupa, Karina, di sanguíngunas res, sano tango res. Es exactamente así. Y es por eso que cuando nosotros hacemos ofrecimientos y demás, ante las estatuas, las imágenes, aunque sea una imagen pequeñita del Buda, nosotros tenemos que pensar, no es simplemente una imagen, no es simplemente una estatua, es realmente el Buda auténtico, real, está ahí enfrente de mí y es al que estoy haciendo esas reverencias o estos ofrecimientos. Porque en la medida en la cual nosotros lo hacemos con esa convicción de ahí está, ese es Buda, estoy en la presencia del Buda mismo, entonces lo que hacemos, esos ofrecimientos que hacemos, recibimos entonces las bendiciones como si, si se lo estuviéramos haciendo al Buda mismo en persona. Por lo tanto, el recibir más o menos bendiciones únicamente depende de nosotros, de con qué mentalidad lo estamos haciendo. Si lo estamos ofreciendo pensando sin mucho énfasis en nada, pensando ahí está una estupa o una estatua y pongo unas flores, O cuando dices, ahí está el Buda mismo y se lo estoy ofreciendo al Buda auténtico, real, como si estuviera en presencia de él. Entonces, claro, según tu mente, son más bendiciones o menos bendiciones los que recibes. Y si lo haces con una mente de decir, está ahí mismo, entonces las bendiciones que recibes como si realmente lo estuvieras haciendo al propio Buda, ese ofrecimiento. También nos dicen ante esas imágenes, estatuas, estupas y demás, pensando que ahí realmente está el propio ser iluminado, el Buda, hago ofrecimientos y, como dice en el texto, de incienso, de flores, de cosas preciosas, pero también dice cualquier cosa que yo pueda ofrecer. Es decir, que todo aquello que cuanto tenga que pueda ofrecer, ofrecerlo. Y también esto nos lleva a pensar si en algún momento pues no tenemos nada, realmente nada material, nada que poder ofrecer, que tampoco sea algo que nos limite, que nos impida hacer ofrecimientos, porque siempre está la opción de por lo menos hacer ofrecimientos a nivel mental, imaginar que estamos ofreciendo cosas, también son ofrecimientos que también valen. La estrofa 8, con la ofrenda en 7 puntos de la oración de la noble conducta, con el pensamiento de no abandonar jamás hasta que alcances la iluminación última. Es decir, es como una promesa que estás haciendo, que dices, hasta que no logre ese estado del Buda, hasta que no logre esa iluminación suprema, voy a continuar llevando a cabo ofrecimientos. Y aquí cuando dice con la ofrenda en 7 puntos de la oración de la noble conducta, es un está refiriéndose a un sutra en el cual nos habla de ofrecimientos, de cómo llevar a cabo ofrecimientos excelentes. Pues tratar es una promesa que dices, yo voy a continuar haciendo ofrecimientos hasta que genere la mente la bodhicitta, incluso más aún, hasta que alcance el estado de un Buda, continuaré haciendo ofrecimientos. Y de hecho estos ofrecimientos que se está haciendo, como se está pensando hasta la budeidad, es con el objetivo de generar la mente la bodhicitta. chopure mibasia yusres la chanson de kundu sambasi o diles no 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 prendo yores. Cuando se habla de la oración de la noble conducta, se refiere a eso que comúnmente nosotros recitamos, ese mantra que recitamos que para hacer ofrecimientos, ese mantra que tiene esa cualidad de, por un lado, al recitarlo estás bendiciendo esos objetos que estás ofreciendo y por otro lado también se vuelven objetos de ofrecimiento. Es decir, lo ofreces, pero también a su vez lo estás bendiciendo. Y algunos lamas describen la visualización al recitar ese mantra de la siguiente manera, imaginando que como si tuvieras una joya que concede los deseos, esa joya la estás sosteniendo y de esa joya salen como rayos de luz, incontables rayos de luz, recreando y todos esos objetos que existen en el mundo que son dignos de ofrecer, que son objetos adecuados de ofrecimiento. Te imaginas que llenan todo el espacio, todo el lugar de esos objetos de ofrecimiento. Y es lo que estás ofreciendo. Estás ofreciendo todo aquello digno de ofrecer. Esa es una explicación. La otra explicación que también describen los grandes lamas es de que de esa joya, te imaginas de nuevo que hay que sostienes una joya que concede todos los deseos y que esa a su vez se está multiplicando en 25. Dan un número, como que se multiplica en 25. Cada uno de esos 25 que ya han salido, a su vez cada uno se multiplica en otros 25. Y cada uno de ellos en otros 25, hasta llegar hasta un número casi impensable que se está multiplicando y multiplicando. Y todo eso son ofrecimientos que estás llevando a cabo. Todo imaginando que se están multiplicando por 25, pero a su vez, por ejemplo, si sostienes flores y te imaginas que son flores lo que estás ofreciendo, pues son 25 y estas a su vez estas 25 se multiplican en otras 25 y más 25 y entonces llenan todo el espacio de ofrecimiento. Sí, es un mantra que se recita. Por eso cuando dicen la oración de la noble conducta se están refiriendo al mantra que se recita y mientras vas recitando el mantra puedes hacer estas dos opciones de visualización. Porque Geshe-la decía, con este mantra por un lado bendices lo que ofreces y por otro lado también lo estás ofreciendo. Aquí en la estrofa raíz lo dice con la ofrenda de 7 puntos. Está hablando de 7 aspectos de la ofrenda. Entonces, como a vosotros les gusta mucho escribir, se los voy a decir. ¿Cuáles son los 7? En realidad no son nada desconocido para nosotros. Ya se ha mencionado otras veces. Hay diferentes tipos de ofrecimientos, se pueden clasificar de diferentes maneras, pero aquí los vamos a clasificar como ofrecimientos supremos y, o ofrecimientos más allá de lo supremo. Shamdamadu, Indran Kuku. Tumba Nigi. Chatam de. Maala, las. Siñe trenta watan ditato. Pama, papa sampo chola macho de bate. Sunte. Ditates. Ditameto tamba. Medo tamba, chua tamba, señe tamba, chuba tamba, mame tamba, tubu tamba, nasa tamba, nam sohos. Vale. Y los 7 ofrendas, los 7 aspectos de ofrendas son, dice, las... Geshe-la los había clasificado en 2 tipos, los ofrecimientos supremos y los ofrecimientos más allá de lo supremo. En cuanto a los ofrecimientos supremos, serían las flores. Todo esto tiene que ser como perfecto. Flores perfectas, las guirnaldas perfectas, silpota, ñempoti, el sonido que sea agradable y suave, agradable para el oído, perfecto. El ungüento también, que sea un ungüento perfecto, exquisito. La luz, el incienso y alimento, y el siguiente es ¿me he pasado ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está. Y todos, porque para mí sería más fácil decir flores, tal, pero siempre termina con una palabra que es como perfecto, como puro. Y entonces dice Geshe-la, ¿por qué le llaman puro, perfecto? Y dice Geshe-la, el hecho de que todos estos siempre vayan acompañados de este adjetivo de perfecto o puro es porque tanto el que está ofreciendo, el objeto que se está ofreciendo y aquel al cual va dirigido el ofrecimiento no existen verdaderamente, no están establecidos de forma verdadera, tanto yo, el objeto que ofrezco, como aquellos a los que los estoy ofreciendo. Luego, y por eso es que me había yo seguido con los ofrecimientos, y por eso Geshe-la me dijo, no, ya basta, porque estos son los 7 que se han mencionado, pero también en la lista aparecen otros 2 más, que es el olor supremamente, el olor es supremo, perfecto, y la sustancia suprema perfecta también. Y estos 2 son muy parecidos, porque a fin de cuentas los 2 son ungüentos, porque tanto el perfume se refiere a algo que se pone en el cuerpo para que sea del agrado, como también esa como aceite también de olor que sea agradable. Entonces son 2 aparte, pero que entrarían dentro de un mismo grupo, que son de ungüentos que son del agrado para el cuerpo al cual lo estamos ofreciendo. Vale. Este comentario que estamos leyendo ahora es un autocomentario del propio Atisha. Entonces, menciona más cosas en relación a los tipos de ofrecimiento. Pero como estábamos, pero sintetizándolo, hemos visto hasta ahora los ofrecimientos supremos, ahora pasamos a los ofrecimientos más allá de lo supremo. Y esos serían en relación a las 7, ya en la Dumba, las 7 ramas. Milarepa, ini nusasin shuba talame, kaza pal lame shuba juvenje sodi, ta nyamlendi keshim shegi arvas sodi. Y tiene sentido que el ofrecimiento más allá de lo supremo sean las 7 ramas, porque la práctica de las 7 ramas, ¿qué es? Es una práctica, y el hecho y el mejor tipo de ofrecimiento que podemos hacer es nuestra propia práctica, nuestro propio adiestramiento, cuando realmente nos adiestramos. Que esto nos recuerda a lo que hizo Milarepa en presencia de su maestro. Le dijo: yo no tengo nada material que ofrecerte, no poseo absolutamente nada. Lo único que te puedo ofrecer es que todo lo que tú dices e instruyes, yo lo voy a llevar a cabo. Está ofreciendo su propia práctica. Por eso el hecho de hacer las 7 ramas es practicar, y ese es el ofrecimiento más allá de lo supremo. Porque, de hecho, cualquier pensamiento virtuoso o acción virtuosa que llevamos a cabo es, de hecho, también un ofrecimiento. ¿Cuál es el objetivo? Esto es para... Me dice, esto para la monja. Le digo, es que tenemos 2. Me dice, bueno, la mayor, la que lleva más años. Entonces, Paloma. La pregunta que hace Geshe-la... A ver, ya se me olvidó. La pregunta hace... ¿Cuál es el objetivo de hacer ofrecimientos? Generar la bodhichitta, bueno, es acumular méritos para generar... Es acumular. Sonam saura esa. Sonam saura que chetu. Chuba se dejaré. No. Quiere decir, ¿cuál es el significado del ofrecimiento? Complacer a los seres sagrados. Que generen gozo con esos ofrecimientos. Semchelana ya voy mindo. Semchen tampa tenso. Tampa semchen tampa la mindo. Aku sangyetang chanchu sempa. Baba, tenso la niebo yongak chetu de pugitusa. Es correcto. El objetivo de hacer ofrecimientos es complacerlos. Sí. Y por eso cuando se hace el mantra de ofrecimiento, dice pratisha soha. El pratisa significa que sea de su agrado. Y si hablamos de que ofrecimiento significa que sea del agrado de aquellos a los que estamos ofreciendo, ¿qué más les puede agradar? Es como una madre, dice Geshe-la, es como una madre que tiene un hijo muy desobediente, un hijo muy difícil, que nunca la escucha. Pero el día que hace lo que dice su madre, ¿cómo se siente la madre? Se siente feliz, se siente complacida. Pues lo mismo sucede. Los budas están ahí siempre queriéndonos ayudar, beneficiar, dándonos instrucciones, consejos. Y en el momento, por eso, en el momento en el cual nosotros surge un pensamiento virtuoso, cuando hacemos una acción buena, aunque sea muy pequeñita, pero hacemos caso de lo que están diciendo, los budas se sienten totalmente complacidos. Es lo que más les puede agradar, el que le hagamos caso, que sigamos sus instrucciones. Por eso es el mejor de los ofrecimientos. Ah, es verdad. Y bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Esperemos que nos volvamos de nuevo a encontrar en el siguiente curso para continuar con este tema. ¿Y qué más les puedo desear? Que disfruten de su Semana Santa, pasarla bien y procurar no enfadarse mucho. Rige purira shalupa polo zambuli nu balancho janramine ruda lupa naya nadaya se yode la la chodro ramine dandramine rida rimpoche rivo pasanji sindo yoyoba Mamo pai loto kolo rinpoche, nobo rinpoche, sumo rinpoche, lompo rinpoche, lampo rinpoche, tacho rinpoche, makpo rinpoche, terchempo ibumpa, gema, trewa, maluma, karma, medoma, duboma, nasema, drichama, nima, dawa, rinpoche, du, cholenampa, yewe, yesen, usulada, mi, peyor, pusu, sopa, masawa, mepa, sashi, yido, oa, didan, drichen, sawata, Yupeche pepe de la madampa nada que pa ayuda son malos santuados yesha pel polar sochuras pepe talla chuaguarguio tu yedro wedon tu sesuso sheneda sotroa mayunan que tadañan pesem chentanchela tu se wachen poco ne chinquilap tu Jambe pavo chita kepada, kundu sampo teyan te shinte, teda kunti jesu daloshi, kewa didan tam che raudu modu sunchepe kewa tam che ki, ngoa kala sodu nampate, dagi kewe sawati kunkya, sampo choche raptu ngoa. Muchacho, ¿qué es eso? Ya veo de canca el Corán, sin poqueas. Si alguien puede repartir los libros de la manchofa, necesitaré ayuda de una persona o dos para traer cosas. ¿Los libros de la manchofa? Los rositas. ¿Luego para enfermos? No. Pero ahí está la lista. Me lo dejas aquí. ¿Dónde está? Normalmente está afuera. Pero no pasa nada, yo explico.